Hola, ¿qué tal, amigos de Link Sinaloa? Nos encontramos el día de hoy en el santuario Ostoc, aquí en el norte de Culiacán, la casa de Big Boy, del elefante Big Boy, y también de Mireki, la elefanta asiática que ha sido traída hace algunas semanas aquí a este santuario. El día de hoy nos encontramos de visita aquí en este santuario y queremos compartirles pues este video, ya que este santuario en las próximas semanas, en los próximos meses, estará pues en posibilidades de traer y de albergar algunos hipopótamos, alrededor de 10 hipopótamos que serán traídos desde Colombia, donde ya el personal de este santuario ha sido pues convocado, llamado para participar en el rescate de alrededor de 140 hipopótamos que se encuentran en riesgo, en peligro, y que de alguna manera aquí a Culiacán serán traídos aproximadamente 10 ejemplares de ellos para poder pues rescatarlos y posteriormente ver la posibilidad de trasladarlos a otros países. Acompáñame a ver este video, vamos a platicar con algunos activistas de esta organización civil para que nos expliquen cómo estará esto de estos traslados de estos hipopótamos aquí en Culiacán y sobre todo lo que están haciendo para albergar, cómo se están preparando y cómo están trabajando ellos para recibir, al igual que el elefante Big Boy, al igual que a Mireki y a otras muchas especies que se encuentran aquí, cómo los van a recibir para poder garantizarles pues una vida más tranquila aquí en este santuario. Acompáñenme a ver este video. En este recorrido que haremos el día de hoy por este santuario, queremos compartirles que han sido convocados pues medios de comunicación nacionales y estatales de Sinaloa. Y en este momento pues hay un evento protocolario en el que invitaron a algunos senadores de la República, algunos activistas también de Colombia que están aquí. Y este es un evento pues que se invitó a todo mundo, como pueden ver, muchos invitados, muchos empresarios también, medios de comunicación, periodistas, reporteros, youtubers, corresponsales que están participando pues en este recorrido que harán por Ostoc el día de hoy para mostrar todo lo que tienen y cómo se están preparando para recibir a estas nuevas especies que traerán desde Colombia. Pues bien, en este recorrido inicia aquí en lo que es donde se encuentran algunos venados. Es un área donde resguardan a una buena cantidad de especies. Pues hay algunos mamíferos. Ahí también por aquí está Freddy, que es el primer hipopótamo. Ya nos están indicando que nos acomodemos aquí en esta área, vamos a acomodarnos. Nada más pegados aquí, sí. Por favor, porque se ponen nerviosos los animales, por favor. Bien, hasta aquí nos vamos a acomodar. Por ahí está Freddy, que es el... Y hay un hipopótamo aquí, de hecho, aquí en este lugar. Como pueden ver, hay borreguitos, hay venados, y andan libres, hay algunos ponis, chivos, y algunos animales domésticos, también hay muchos perros, también hay llamas, hay diferentes especies aquí en esta área que vamos a conocer. Pues este es el espacio de Freddy, es un espacio temporal para él, vamos a conocerlo. Este es el primer hipopótamo que se encuentra aquí en el santuario Ostoc. Aquí le construyeron una especie de represa ahí donde él está viviendo, descansando. Como lo pueden ver, está muy tranquilo. Es el primero de este proyecto que probablemente puedan incrementar el número de estos ejemplares aquí luego de pues el traslado de 10 de ellos desde Antioquia en Colombia. Estos ejemplares que Ernesto nos explicará en un momento. Vámonos, vénganse. ¿Dónde vamos, Ernesto? Para acá, vamos a ver los leones. Bueno, vamos ahora al recorrido este con Ernesto y todo el grupo. Vamos a ver a los leones, que estos fueron rescatados del Estado de México. El Black Jaguar, de White Tiger, hace algunos meses. Ese es Freddy. Aquí está Freddy. Es la hora de su baño. Él es Freddy. Sí, está bebé. Él estaba en un zoológico, pero no tenían espacio para él. Y es macho y el papá lo agredía. Entonces ahorita lo tenemos aquí, está en cuarentena también, él va a entrar a la nueva área también donde van a ir los hipopótamos, pero ahorita por lo pronto lo tenemos aquí para que él esté cuidado. Ok, ¿qué edad tiene él? Freddy tiene un poco menos de un año. ¿Un año? ¿Y hace cuánto llegó aquí? Llegó aquí hace como un mes pasado, yo creo, algo así. Freddy, saluda. Hola, hola. Ahí está saludando.
Ahí está Freddy, miren, está pequeño. Ahí va. Este viene de, dice Ernesto, que lo rescataron de un zoológico en el Estado de México. Ahí va. Aquí nos encontramos con Ernesto Sazueta, el presidente de las CARM. Ernesto, pues platíquenos de este gran proyecto que traen ustedes para Ostoc. El tema es el rescate de los hipopótamos en Colombia. Explícanos en qué consiste todo este proyecto. Estamos ahorita pues trabajando por rescatar 70 hipopótamos del área de Antioquia. Es el área de la hacienda Nápoles, que era de Pablo Escobar. Y estamos trabajando ahorita para buscarles un lugar donde albergarlos, porque los acaban de declarar especie invasora y pues se encuentran en peligro. Entonces vamos a traer 10 aquí a Ostoc y 60 estamos gestionando llevarlos a un centro de rescate y santuario en Asia. ¿Se está preparando aquí en Ostoc un espacio, claro, para ellos? ¿Qué es lo que están haciendo? En la parte que está allá estamos haciendo un estanque de 2 hectáreas de 20.000 metros para albergarlos aquí. Okay. ¿Y qué tipo de cuidado le van a dar? ¿Van a estar permanentes aquí o salen nada más en tránsito? Pronto van a estar permanentes, pero nuestra idea es en un futuro buscar que se puedan ir a sus países de origen. Okay. ¿Es posible albergar a estos animales aquí? ¿Hay las condiciones climáticas? Sí, sin problema, a ellos les gusta este clima, el calorcito este es ideal para ellos. ¿Aproximadamente cuándo podrían hacer el traslado de estos animales? Yo creo que esto va a llevar alrededor de 2 meses y medio, eso creo. Todo depende de las autoridades, porque nosotros ya estamos en trámite, hemos avanzado mucho, ya tenemos vuelos, estamos haciendo ahorita las cajas, y en Colombia hemos avanzado mucho con las autoridades, faltan las autoridades mexicanas. ¿En qué se les ha atorado Ernesto? Proceso? Pues el proceso en Senasic es muy burocrático, entonces estamos pidiendo que se les celeridad para poder sacar adelante esto. Pues bien, amigos de Link, seguimos en este recorrido aquí en este santuario, donde pues alberga diferentes especies. Vamos a platicar con una embajadora de Colombia, así que viene pues grabando aquí. ¿Qué tal, cómo están? Hola, hola, hola. Oiga, pues platíquenos de qué se trata todo este proyecto. Usted viene de Colombia, ¿no? Es una representante de este país. Platíquenos un poquito de la problemática que están viviendo allá y cómo Ostoc se ha estado sumando a esta iniciativa. Bueno, esta problemática empieza aproximadamente hace 50 años con la introducción de 4 representantes de esta especie, de estos hipopótamos, al país de un zoológico de los Estados Unidos. Cuando se hace todo el decomiso de la hacienda Nápoles, pues se quedan estos individuos ahí, porque pues realmente todos los otros animales en su mayoría fueron dispuestos en otros zoológicos. La dificultad de la captura de estos animales y el desconocimiento hace que se queden en este lugar. Sumado al problema que teníamos del conflicto en nuestro país, estas zonas quedan muy abandonadas y muy desconectadas y hace que esta problemática crezca sin control. Los hipopótamos aquí encuentran, o en Colombia encuentran, un ecosistema supremamente positivo para ellos, alimento todo el tiempo, un clima perfecto, no tienen depredadores, y eso ha hecho que su reproducción se haya sido de forma exponencial durante todo este tiempo. Llevamos aproximadamente más de 10 años alzando la mano diferentes tipos de profesionales en esta área para el control desde la parte estatal, y no había sido posible. Hace 6 años una productora internacional viene y quiere grabar sobre estos hipopótamos, y es que empieza a gestionar y hace el enlace con Ostoc. Viene la pandemia, tenemos que cerrar el proyecto. Ahora lo volvemos a retomar y ya pues Ernesto, ya con todo el conocimiento que tiene, viaja a Colombia y por fin encontramos eco en el estado local, en el departamento, a través de diputados, de la Gerencia de Bienestar Animal, de inclusive Cornare, que sigue haciendo algunos trabajos que se le dejaron desde hace 6 años, que fue por primera vez la productora, para poder cebar estos animales. Y hoy ya el gobernador se suma a esto y hace que por primera vez en la historia de estos animales se tenga una opción para ellos, diferente al fusil sanitario, que es hoy la medida que está pues como dispuesta para aquellos animales que tienen el estatus de especies invasoras, que ya este es el estatus de esos animales en nuestro país. ¿Cómo ves el espacio? ¿Cómo ves los terrenos? ¿Cómo ves todos los preparativos que están haciendo para recibir estos ejemplares aquí en Ostoc? Bueno, yo realmente hoy estoy muy contenta, con muchísima ilusión. Veo que definitivamente hay un gran compromiso y las instalaciones, pues creo que mejor opción no podríamos tener.
Pues aquí es la zona donde el santuario Stock ha destinado para albergar a estos hipopótamos. Vamos a acercarnos hacia esta parte. Ya han estado trabajando en la construcción de un bordo para hacer una especie de represo. Comentarles que aquí esta zona es baja y principalmente en la temporada de lluvias, que es entre el mes de junio y septiembre, pues llueve bastante, sobre todo aquí en esta zona, y aquí se forma una especie de dique, y con este muro de contención con tierra, pues están provocando pues que el agua se estanque aún más, hacer una especie de represa para que estos 10 ejemplares que se pretenden traer aquí a Culiacán, pues vivan precisamente aquí en esta zona. Comentarles pues que son 10 ejemplares, como nos comentaba Ernesto, que están en este centro temático allá en Antioquia, Colombia, y pues eran de Pablo Escobar, que originalmente se trajo 4 ejemplares hace ya algunas décadas, pero luego de que falleció lo asesinaron. Todos estos animales quedaron pues a la deriva, sin ningún control, se reprodujeron y actualmente pues son especies declaradas en peligro. Y pues aquí en Culiacán están haciendo este trabajo para albergarlos, cuidarlos y posteriormente tratar de llevarlos a otro lugar donde puedan ellos vivir de manera libre. Este es el lugar donde ellos estarán de manera temporal aquí en el Santuario Stock, en Culiacán.